sido aprobado el título y la pregunta de este proyecto. Tenemos una ley que desde hace un año nos está brindando las condiciones para hacer de Colombia una sola red en donde los ciudadanos de todas las regiones tengan las herramientas para cumplir sus sueños y progresar. La ley de modernización del sector TID es conectividad y globalización. Es cultura. Es productividad. Es paz. Comunicación. Es trabajo. Es conocimiento. Ahora tenemos un país más conectado, en donde más colombianos pueden aprender para mejorar sus oportunidades. Me ha ayudado muchísimo con mis diferentes tareas en la universidad y en muchas otras cosas más, como el entretenimiento. Cuando utilizo el internet, pues más que todo se averigua es para hacer trabajo. Un país en donde más personas acceden a la medicina a distancia para proteger su salud y la de los suyos. Y en donde podemos transformar nuestros negocios para seguir creciendo sin importar la coyuntura. Yo uso internet para comercializar mis pulseritas y lo seguiré usando para acreditar mi negocio en el futuro. En ciudades como Montería, las TIC nos ayudan a mejorar nuestro vivir. Ahora tenemos las condiciones para llevar conectividad con sentido a todos los rincones de Colombia, para que así tengamos acceso a las mismas oportunidades. Absolutamente para todo, información, tarea de los niños, es muy indispensable. Definitivamente cuando uno tiene internet es una berraquera. Conectividad es equidad. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Carlos García y estoy muy agradecido, muy contento de estar por invitación de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de las TIC a esta edición especial de Más TIC, Mejor País. Una edición que es especial por una razón puntual. Estamos cumpliendo exactamente un año de la promulgación de la Ley de Modernización de las TIC, la razón por la cual ustedes en sus regiones están viendo que está llegando más conectividad, más oportunidades para el emprendimiento, más oportunidades para el bienestar a partir de la economía digital y de los avances de la tecnología. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros este espacio y poderle mostrar a todos los colombianos por qué la ley TIC hoy ha generado oportunidades y equidad a cada uno de ellos. La primera pregunta, ministra, que le tengo es, bueno, ¿de dónde nació la necesidad precisamente de trabajarle tan duro como tocó a esta ley de modernización de las TIC? Bueno, quiero decirles a todos los colombianos y a todas las regiones que hoy nos están viendo, José Carlos, que realmente para el presidente era una obsesión conectar los sitios más apartados del país. Y de hecho, en campaña, el presidente Duque, algo que se comprometió fielmente fue: necesitamos conectar el país, pero conectarlo con sentido. Cuando uno veía la ley anterior, uno decía, tenemos que hacer una modernización, ¿para qué? Para generar reactivación, para que los operadores y el sector se pudiera dinamizar. Y por eso nace la ley TIC, con el fin de poder avanzar en todas esas zonas rurales tan apartadas que hoy necesitan la conectividad. Y yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la ley anterior solo podía dar concesión, digamos, al espectro por 10 años. Con la nueva ley TIC, pasamos de 10 a 20 años. ¿Eso qué significa? Que hoy los operadores se interesan muchísimo más por poder, de alguna manera, tener ese espectro de las diferentes, digamos, frecuencias, megahertz, y de esa manera poder llegar a esos rincones que no habíamos podido llegar, porque van a poder invertir, no, porque ya no es a 10 años, sino que saben que la inversión va a ser a mucho más largo plazo. Y el efecto de eso, ministra, ha sido fundamental. Vamos a ir a las regiones, la invito a que vea testimonios reales de gente que ha vivido y se ha impactado positivamente, precisamente por los alcances de esta ley de modernización de las TIC. El internet sirve mucho para comunicarnos, para que tengamos más acceso a la verdad. Ahora nuestra comunidad se ve beneficiada por el motivo de que ya va a tener una conexión a nivel del mundo. El internet es un beneficio tan grande que nos ha ofrecido o nos ha servido, pero hay que saberlo utilizar. Utilicemos bien. Es
estamos actualmente vendiendo por medio de redes sociales y por medio de medios digitales, y pues tener una conexión estable me abriría muchas puertas para poder comercializar más mis productos. Hace poco tomé el internet subsidiado porque me era más fácil tener el internet acá en mi casa que un plan de datos. Es vital para el negocio estar conectado, vital mantener bien informado a las personas, ofrecerles buena información. Para eso es necesario estar vinculado al internet. Los ciudadanos tenemos que saber aprovecharlo con responsabilidad y teniendo en cuenta que esa oportunidad de conexión debe ser una oportunidad de formación para los niños. Yo uso la zona Wi-Fi para hacer trabajos de la universidad, proyectos, investigaciones. Gracias a esto también he podido comunicarme y estar más cerca de amigos y familiares usando redes sociales. Internet, no solamente a nosotros campesinos, también a los estudiantes y a nosotros mismos que queremos estudiar, nos trae muchos beneficios. Ya tenemos que irnos a las cabeceras municipales para poder conectarnos, ya nos conectamos aquí en el mismo campo. Es como una forma de salir al exterior sin necesidad de salir de casa. El Internet mejora la vida de todos los campesinos y de todas las personas. ¡Bienvenidos a Cibarco! Gracias, porque llegó a Cibarco la conectividad. Cibarco hoy tiene su zona digital rural. Ministra, si le parece, le vamos a contar a todos nuestros televidentes y a ustedes que están allá en las regiones cuáles han sido específicamente, punto por punto, ministra, los beneficios que ha traído a hoy esta ley de modernización de las TIC. Claro que sí, y les voy a decir algo muy importante. Gracias a esta ley, hoy muchos de nosotros podemos estudiar, trabajar, podemos inclusive emprender proyectos, porque conectar hoy es la oportunidad de poder llegar a cada una de las acciones en nuestras vidas cotidianas. Y para eso hicimos algo muy importante, la subasta. La subasta nos apoyó a que nosotros pudiéramos de alguna manera subastar 3.658 localidades en todo el país, permitiendo de alguna manera lograr que esta subasta, que es histórica, llegara a 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, que beneficia a más de un millón de personas. Con esta subasta entrará al Fondo Único TIC 5 billones de pesos. ¿Y para qué queremos que nos entren esos recursos? Nos entran esos recursos para darle, digamos, mayor inversión al sector. Y también hemos llegado a 2.300 zonas digitales en todo el país. En muy poco tiempo hemos podido desplegar. Y estas zonas digitales son 24/7 y 7 días a la semana gratuitamente, y llegamos a más de un millón de colombianos. Realmente, para mí como colombiana, es muy importante que todos los colombianos hoy tengan la oportunidad de conectarse, porque en el marco de la pandemia, la conectividad se convirtió en equidad. La conectividad se convirtió en la oportunidad de poder seguir haciendo nuestras labores. También seguimos conectando, por ejemplo, lugares como San Andrés, como Leticia, como el Baupés, y vamos a seguir, digamos, recorriendo todo el país, porque aquí lo importante es no dejar ningún rincón de Colombia desconectado, sino por el contrario, que conectemos cada rincón que podamos para dar esas oportunidades. Y nuestro gran proyecto, 500.000 hogares conectados. Mire, José Carlos, yo le voy a decir una cosa. Esto es una revolución. Hace mucho tiempo no se había podido lograr llevar conectividad a los hogares. Esto no es conectividad de celular. Esto es conectividad fijo en las casas del estrato 1 y el estrato 2. Y ya nosotros hemos conectado 100.000 hogares. Han podido ya estar conectados. Y como si fuera poco, acabamos de sacar una resolución, la 467 del 2020, donde lo que queremos en esa resolución es otorgar permisos temporales para el 5G. Y vamos por más. Esto no es lo único que nosotros estamos haciendo para que los colombianos estén conectados, porque tenemos
un proyecto, que es el proyecto del corazón del ministerio, el 10K, 10.000 escuelas por 10 años. De eso les contaré más adelante, pero ya les estoy dando la primera chiva de los nuevos proyectos de este gobierno del presidente Iván Duque. Ministra, ha dicho usted y ha mencionado mucho la palabra revolución, y parte de la importancia de esta ley de modernización de las TIC es que no fue una iniciativa exclusivamente gubernamental. Se trabajó muy de la mano, muy de cerca, con muchos otros actores del sector de las TIC en Colombia. Por eso le invito, ministra, a que veamos testimonios de algunos de esos representantes de agremiaciones, de sectores, que también hicieron posible esta ley de modernización de las TIC. Gracias a esta ley podremos cerrar la brecha digital que hoy mantiene marginados a millones de colombianos de los beneficios de la conectividad. El Ministerio de las TIC tiene las herramientas que le permite colocarnos a nivel internacional en el mismo ranking de todos los países latinoamericanos que han tenido la oportunidad de desarrollar de manera eficiente el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones. La ley de modernización del sector TIC es clave para generar mayor inversión y cada vez mostrar este sector como lo es, un sector absolutamente competitivo. Todos los colombianos nos vamos a ver beneficiados con todo lo que implica una conectividad que permita hacer ciudades inteligentes, que permita fortalecer el comercio electrónico, que permita fortalecer los procesos de seguridad ciudadana, que permita fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites del Estado. Permite la educación virtual, cierra la brecha digital que existe hoy tan marcada entre las grandes ciudades y los centros poblados de los lugares más apartados de nuestro país, y también pues nos garantiza la igualdad en el acceso a la información. Trabajando en equipo, vamos a poder cumplir uno de los objetivos primordiales de esta ley TIC, que es llegar a los rincones más apartados de la geografía nacional para poder brindarle a esos conciudadanos el acceso, entre otras cosas, al servicio de Internet. Es fundamental que todos los actores del mercado, tanto del sector público como del sector privado, sigamos trabajando de una manera coordinada en pro de el crecimiento del sector. Lo que estamos viviendo no es gratis, no está previsto por nadie, y es necesario, absolutamente necesario hoy quedarnos en casa, pero que el desarrollo del país no pare gracias a la oportunidad que nos dan las telecomunicaciones. Bueno, y quiero aprovechar este momento para volverle a agradecer a todos los congresistas que nos acompañaron en esta travesía para la aprobación de la ley TIC, que hoy ya está dando resultados. Y por eso les quiero mostrar a todos los colombianos y todas las regiones un mapa de todas las cosas que han pasado durante estos 2 años y gracias a la ley TIC, cómo se ha venido acelerando esa conectividad en el país. Entonces nos damos cuenta que la meta que teníamos para fase 1 de los hogares conectados era de 210.000. Inclusive ya pasamos la meta de los 100.000, vamos por 111.080. Hogares conectados 2, donde tenemos que ir a las regiones más apartadas. En esto, que son 57.000 hogares, es importante decirles a todos los colombianos que son esas veredas, esos corregimientos donde le vamos a conectar la casa a ese colombiano. Tenemos 57.000 ofertas para que 57.000 familias puedan acceder. Y también, así como nuestras zonas digitales, rurales y urbanas, hemos venido avanzando. Este país hoy tiene un 51.9 de conexión en Internet. Pero la meta que nos hemos propuesto nosotros como gobierno es poder llegar al 70% de los hogares. Así que a todos los congresistas, a todos los que nos apoyaron, a los gremios, a los operadores y a los ciudadanos, sigamos trabajando en equipo, y obviamente a los periodistas, sigamos trabajando en equipo para poder seguir construyendo el país que queremos.
un país conectado con equidad, un país conectado con sentido, un país conectado con oportunidades. Ministra, ha mencionado usted algo muy importante que es la columna vertebral, además de la ley de modernización de las TIC, y es el enfoque hacia la conectividad. Hemos visto en este mapa, ministra, que usted nos cuenta cómo se ha venido avanzando en conectividad fija, en conectividad móvil, pero exactamente, ministra, ¿cuáles son los beneficios que hoy en día usted en el Ministerio de las TIC ha visto ya palpables, digamos, eficientes en los beneficios hacia la población gracias a esta conectividad? Mire, el que está conectado puede estudiar. El que está conectado puede trabajar. El que está conectado inclusive puede estar conectado con el comercio electrónico. Por eso, José Carlos, para nosotros hoy como país y para poder seguir protegiendo los empleos colombianos, necesitamos que más lugares de este país tengan penetración de Internet, porque necesitamos un país activo, dinámico, un país que sepamos que no importa dónde estemos, pero que ahí tenemos la oportunidad de seguir haciendo nuestras labores. Y de hecho, le quiero decir algo supremamente importante. Nuestros pequeños y medianos emprendedores también van a contar con el apoyo de este ministerio y vamos a hacer dos acciones muy importantes. Venta en línea y tiendas virtuales para que ellos puedan de alguna manera estar conectados con el mercado y no solo en Colombia, sino conectados con el mercado internacionalmente. Entonces, son muchas las buenas noticias que este ministerio está haciendo gracias a esta ley que nos permitió, digamos, toda esa evolución o esa reactivación del sector para que podamos entre todos tener un lugar, un espacio, una oportunidad para seguir conectados y para seguir haciendo historia, porque lo que estamos haciendo hoy es estamos haciendo historia en nuestras regiones de Colombia. Ministra, muy bien, comenta usted tecnología, comenta usted sobre la conectividad, sobre la economía digital, el emprendimiento, el comercio electrónico, una regulación unificada que permite ser mucho más eficiente y flexible y veloz a este sector, pero todavía hay muchas cosas para aprender y descubrir de esta ley de las TIC. Aquí hay 5 cosas, ministra, que también invito a nuestros televidentes, que a lo mejor no conocen de esta ley de modernización de las TIC. Con la ley 1978 de 2019 para la modernización del sector TIC, estamos conectando a todos los colombianos en todas las regiones del país y nos preparamos para el futuro al formarnos como líderes de la cuarta revolución industrial. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 grandes cambios que se han logrado con la ley de modernización del sector TIC. 1. Mayor inversión privada y mejor conectividad móvil. Con la ampliación del plazo de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, la inversión privada se ha incrementado y nuestro país se está consolidando como un líder en materia de conectividad móvil. 2. Soluciones para las zonas más apartadas del país. Con un mayor despliegue de infraestructura, se han brindado soluciones acordes a las necesidades de las regiones, llegando hasta los lugares más apartados para conectarlos con el mundo. 3. Un sector con estándares internacionales. Con la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones, el sector garantiza su certeza jurídica, reafirma su institucionalidad y se ajusta a las dinámicas del mercado global. 4. Fortalecimiento de la radio y televisión pública. Con una mayor inversión se ha impulsado la creación de contenidos de calidad, multiplataforma y la participación de más colombianos, reafirmando la importancia de los medios públicos para la educación y la cultura. 5. Inclusión y protección de los derechos de los colombianos. Con mayores y mejores servicios TIC para todos los colombianos, el gobierno garantiza con esta ley igualdad en el acceso y generación de oportunidades a todos los sectores de la población para la construcción de un mejor país. Conectividad es equidad. Ministra, hemos hablado un montón de conectividad, nos quedó muy claro que hay unos beneficios ahí, pero eso a mí me trajeron para hacerle también preguntas. ¿Qué otros beneficios hay, ministra? Sí hemos logrado beneficios, los esperados que se tenían al momento de la discusión de esta ley de modernización de las TIC. Bueno, qué buena pregunta, José Carlos. Yo creo que ha traído muchos beneficios esta ley, no solamente en el sector de las telecomunicaciones, sino también en el sector, por ejemplo, de la televisión pública. O sea, nos hemos dado cuenta
cómo la televisión pública se ha fortalecido. La ANTV la pudimos liquidar en un año, reestructuramos el Ministerio de las TIC para darle mayor fortalecimiento. Hoy contamos con un equipo de trabajo no solamente técnico y fortalecido, sino mucho más grande gracias a esta ley. Adicionalmente a todo este tema, también pudimos fortalecer la ANE y fortalecer otras entidades que son muy importantes para el dinamismo de este sector. Yo creo que esta ley nos dio todas las herramientas para que hoy avancemos. Pudimos sacar, por ejemplo, las emisoras. Hace mucho tiempo no sacábamos emisoras comunitarias y lo logramos gracias a la ley TIC, y fueron más de 188 nuevas emisoras que hoy están viabilizadas. RTBC hoy se ha fortalecido gracias también a poder nosotros seguir informando a los colombianos y sobre todo porque le dimos una mayor visibilidad a la televisión pública y a la televisión regional. De hecho, hace poquito a los canales regionales les dimos unos recursos para proteger los empleos. Hemos venido trabajando con ellos de la mano y sobre todo en contenidos. Esta ley no solamente permitió, por decirlo así, conectarnos, sino conectarnos con sentido, tener conectividad, digamos, para generar información que sea útil para todos los colombianos. También, por ejemplo, nosotros habilitamos, por decirle algo, la televisión comunitaria, pudimos habilitarla para que también prestara el servicio de Internet. Eso ha sido de gran importancia y fíjense ustedes que ellos tienen 5 años de condonación si obviamente se incluyen como prestadores del servicio de Internet. Entonces, de verdad, yo me siento muy orgullosa de que esta ley la venimos implementando. Nunca hubiéramos tenido 5 billones de pesos adicionales porque la subasta hace 4 años no se podía hacer subasta en el país porque ningún operador se interesaba de esa subasta, y lo logramos gracias también a la ley, y son 5 billones que se invierten en la gente, en conectividad, en emprendimiento, para poder lograr generar oportunidades en este país. Ministra, emprendimiento, también se ha habilitado un montón la posibilidad para que personas que nos están viendo en las regiones y que tienen una idea y que quieren convertirla en una realidad, en una aplicación, una plataforma, en un emprendimiento digital, pues también lo puedan lograr. ¿Qué ha logrado la ley TIC, ministra, para esos emprendedores? Primero, José Carlos, antes de mostrarles a todos nuestra página web, yo te quiero dar las gracias de verdad por estar aquí con nosotros festejando este primer año de la ley TIC y sobre todo pudiéndole mostrar a todos los colombianos lo que hoy hay en convocatorias. Entonces, vamos a entrar a convocatorias y nos vamos a dar cuenta cuántas convocatorias tenemos. Por ejemplo, el Ministerio TIC lanza 5 convocatorias de apoyos a los emprendedores. Aquí tenemos entonces las convocatorias. MinTIC abre convocatoria para acompañar a 100 empresas digitales. MinTIC impulsa la industria audiovisual. MinTIC inicia procesos para la concesión también de enfoque étnico, de visoras comunitarias étnicas. Ustedes acá en esta página de nosotros se pueden dar cuenta cuántas convocatorias tenemos y que ustedes, por ejemplo, las empresas del país podrán crear su página web gratis, con acompañamiento del MinTIC. Ustedes pueden entrar aquí, ven la iniciativa, con quién la lideramos, y obviamente se pueden inscribir muy fácilmente. Yo creo que metámonos para que podamos inscribirnos y podamos mostrarle a todos los colombianos todas esas oportunidades que hoy tenemos en este ministerio para ustedes, para los jóvenes, para los ciudadanos, para las mujeres. Y adicionalmente, yo quiero decir una oferta muy importante. Este ministerio, como todos saben, también nos tenemos que apropiar de las tecnologías. Y no solo queremos abrir convocatorias para los emprendedores, sino también para nuestros niños y jóvenes, para evitar cualquier riesgo que puedan tener frente al Internet. Y eso también está en nuestra página web. Así que aprovechen toda esta oferta institucional del ministerio, porque esta ley no solo permitió conectividad, sino conectarnos con sentido. Tener más recursos en nuestro fondo TIC permite que hoy podamos tener todas esas convocatorias completamente gratuitas. Ministra, ahora le quiero preguntar por algo muy importante y le invito a que nos sentemos porque, mire, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que viene hacia adelante. Algo muy importante y es
que esta habilitación, digamos, institucional, esta articulación gremial, esta articulación además política, hay que decirlo, de todos los congresistas que trabajaron, que aportaron en la ley de modernización de las TIC, pues también está mirando hacia adelante. Yo he visto mucho el programa de 10K, ministra. ¿De qué se trata este programa de las 10K? Vamos a conectar 10.000 escuelas en las zonas rurales por 10 años. No solamente va a ser algo revolucionario para los estudiantes y para nuestros niños y jóvenes, sino también para la comunidad. ¿Por qué? Porque no solamente el internet va a ser al interior del colegio, sino también va a ser alrededor del colegio para que la comunidad lo pueda utilizar. Entonces, ya estamos adelantando todo el proceso contractual. Esto va a ser una licitación muy importante en el país. Esto también es parte de la reactivación económica de Colombia. Esto hace parte de los pilares del presidente Iván Duque. Y aquí van a ser millones de colombianos que van a poder acceder al internet por primera vez. Ese es uno. Pero tenemos otro muy interesante y yo me quiero levantar porque es que a mí la emoción me genera, de verdad, me genera muchas cosas. Y yo digo, aquí hay que contarles con emoción para que todo el mundo se entusiasme. Vamos a tener un proyecto que todo el mundo estaba esperando en Colombia. 100.000 personas podrán formarse de manera virtual en desarrollo de software y programación. 100.000 personas. Y ojalá nuestros jóvenes puedan vincularse a este programa. Este programa va a ser acompañado por la empresa privada. Ya nos ha venido validando el programa, José Carlos. También los emprendedores. Hemos tenido emprendedores que de verdad han estado con nosotros porque queremos que este programa sea justo a la medida y que todas estas 100.000 personas inmediatamente puedan conseguir un trabajo, que puedan estar en el mercado laboral. Porque no solo se trata de capacitar y formar, se trata de conectarlos con el mercado laboral y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de las TIC. Ministra, ha hablado usted del trabajo en equipo, ya nos estamos acercando al final de esta edición de Más TIC, Mejor País. Un mensaje final de esa parte, trabajar en equipo, ministra. Mire, el trabajo en equipo es muy importante, ¿por qué? Porque nuestros alcaldes y gobernadores son parte fundamental para poder conectar este país con sentido. Nosotros no lo podemos hacer solo. Todos los funcionarios del Ministerio de las TIC, nuestros enlaces y además todas las entidades del sector transversalmente, somos un solo equipo para que este país siga avanzando, para que este país siga avanzando con equidad, con legalidad y con emprendimiento. Yo de verdad me siento muy orgullosa del trabajo en equipo. También agradecerles a los dos viceministros que han hecho una gran tarea en este ministerio y obviamente a nuestro presidente Iván Duque, que ha liderado y le ha dado una apuesta importante al sector de las tecnologías y las comunicaciones. Muy bien, ministra Karen Abudinen, ministra de las TIC, muchas gracias por la invitación a usted, a la oficina de prensa también del ministerio, por haberme invitado como periodista, pues por supuesto testigo de lo que está pasando en esta revolución que es la ley de la modernización de las TIC. A ustedes también muchas gracias por habernos sintonizado. Por supuesto, sigan conectados también a través de las redes sociales del Ministerio de las TIC.